Buenos días a todas, todes y todos. Estamos muy contentos desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, primer centro de investigación creado en Chile, América Latina y el Caribe para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Nos encontramos muy contentos por celebrar el lanzamiento del grupo de investigación sobre pedagogía hospitalaria, nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles. Espacio inter y transdisciplinario conformado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, Chile, la Universidad de la SUAI, UDA, Ecuador, la Universidad San Sebastián, UCC, Chile, y la Universidad Nacional de Educación, UNAE, Ecuador. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Para nosotros es muy importante la compañía. Solicitamos comprensión en caso de algún desperfecto técnico. Recuerden comentar con respeto, ya que este es un espacio académico. Les invitamos también a consultar nuestras diversas actividades programadas para este mes de abril por CELEI. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de CELEI para que estén dentro de todas las actividades. Desde el año 2021, diversas instituciones de educación superior e investigación preocupadas por los desarrollos de la pedagogía hospitalaria en América Latina y el Caribe, han comenzado a desarrollar diversas clases de esfuerzos académicos, formativos e investigativos para responder a temas históricamente vacantes dentro del campo de la investigación, llamada pedagogía hospitalaria. La pedagogía hospitalaria ha estado vinculada desde la década de los 80 con el derecho a la educación de los estudiantes en situación de enfermedad partiendo de la necesidad de reconocerlos como sujetos que pueden presentar necesidades educativas especiales y, por lo tanto, requerir de estrategias específicas y de acciones relacionadas con las adaptaciones al currículo, con el fin de evitar el rezago escolar, el analfabetismo o la deserción a causa de su situación de salud. Las categorizaciones que se han generado a través de modelos de atención Así como de la normativa nacional e internacional, normalizan un conocimiento relacionado con la educación de niños, niñas y adolescentes en el hospital, lo cual genera un sinnúmero de restricciones a nivel pedagógico por fundamentarse en los saberes médicos. En este sentido, las manifestaciones de heurísticas de la pedagogía hospitalaria se vinculan con una construcción de la subjetividad que, a partir de una situación de enfermedad, cae en el esencialismo, en la carencia y en la imposibilidad de aprender. Además, el poder que históricamente ha tenido el saber médico instaura una serie de prejuicios e impone jerarquías en función a un carácter biológico que produce el mismo conocimiento que se genera desde la educación especial, manteniendo una concepción negativa de las diferencias y singularidades propias del ser humano. La enfermedad en algunos casos sigue siendo considerada una forma de marginalidad porque se la relaciona con procesos inclusivos que posibilitan acciones educativas concretas en los hospitales. Este grupo realiza un análisis crítico del pasado y presente de la pedagogía hospitalaria con la intención de interrogar sus problemas fundamentales, planteando la necesidad de un futuro que incluya un nuevo paradigma que posibilite otros sistemas intelectuales y la ruptura de discursos que tienen en su base mecanismos de poder que han instaurado lógicas de diferenciación hacia una alteridad que está caracterizada por las deficiencias o por las patologías. Se requieren construcciones distintas que partan de las relaciones de igualdad, de la hospitalidad y del encuentro del intercambio dialógico fundamentado en planteamientos heurísticos, abiertos hacia la pluralidad y hacia un proyecto distinto cuyo punto de partida sea el, cuida, el cuidado y el respeto al otro. Es sobre cada uno de estos nudos críticos, sobre los que el grupo de investigación sobre pedagogía hospitalaria, nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles, organiza su quehacer investigativo. Para inaugurar las actividades del grupo de investigación sobre pedagogía hospitalaria, nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles, las profesoras Carlos, eh, Carol Houston García e Isabel Aguirre Vargas, miembros fundadoras de nuestro grupo de investigación, efectuarán la presentación técnico-académica del grupo de investigación. Carol Houston García es candidata doctora en Equidad e Innovación en Educación de la Universidad de Cantabria. Magíster en Psicología Educacional, Universidad Santo Tomás. Es profesora de Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Diplomada en Innovación Docente en Educación Superior por la Universidad de San Sebastián. Es diplomada en Vinculación con el Medio Territorio e Innovación por la Universidad de San Sebastián. Diplomada en teoría del aprendizaje para la educación superior por la Universidad Santo Tomás. Diplomada en estrategias de enseñanza y aprendizaje digital y learning que cuenta con licencia de Blackboard. En los últimos años se ha desempeñado como docente de la carrera de pedagogía en educación diferencial de la Universidad San Sebastián y en programas de posgrado de dicha Casa de Estudios. Desde el 2015 hasta la fecha, ha participado activamente guiando trabajos de investigación en la línea de gestión pedagógica, inclusión y diversificación de la enseñanza. Además, ha participado como docente en distintos postítulos en la Universidad Austral de Chile, Universidad San Sebastián y Universidad Santo Tomás, en módulos que abordan temáticas asociadas al currículo, evaluación, adecuaciones curriculares, atención a la diversidad. Participó también en la asesoría técnica para el diseño e instalación de modelos de gestión escolar y curricular en escuelas rurales e insulares. Desarrolla la línea de investigación de innovación para la inclusión y equidad y formación inicial de docentes para la inclusión y equidad. Además, es directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Modalidad Advance en la Universidad San Sebastián, docente del Diplomado Internacional Neurodidáctica y Neurodiversidad del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI. Líder del proyecto de vinculación con el medio en la UCC, que ya cuenta con cuatro años de aplicación en contextos rurales y urbanos. Miembro fundadora del Grupo Latinoamericano de Educación Inclusiva Gilei y del Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Pedagogía Hospitalaria. Por su parte, la profesora Isabel Aguirre Vargas. Es profesional de nacionalidad ecuatoriana con más de 15 años de experiencia en la docencia. Es licenciada en Ciencias de la Educación, Mención y Estimulación Temprana e Intervención Precoz por la Universidad de la Suaya en Ecuador. Es magíster en Educación Especial por la Universidad de la Suaya en Ecuador y está cursando un doctorado en Educación e Innovación en la Universidad de Investigación e Innovación de México. Fue rectora de una institución educativa particular. Aportando a través de un proyecto de innovación curricular para la inclusión educativa. Ha colaborado y ha liderado proyectos de investigación y ha sido paracadémico evaluador de proyectos en el contexto nacional. Se desempeñó como co-investigador en el proyecto de investigación interinstitucional de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Universidad Nacional de Educación, UNAE, titulado Formación docente y prácticas educativas inclusivas en las escuelas ecuatorianas. Se desempeñó como directora y coordinadora del proyecto de vinculación con la sociedad, acompañamiento lúdico educativo a niños y niñas adolescentes en situación de vulnerabilidad. Ha participado y coordina el proyecto de innovación titulado La preparación de docentes de estudiantes en la generación de prácticas inclusivas a través de la tutoría entre iguales en las carreras de educación básica, educación inicial, educación intercultural bilingüe y educación especial. Una experiencia innovadora. Participa en el proyecto de investigación cultural Otro Sonido, cuyo propósito es analizar los impactos de la intervención de la educación especial en nuestra cultura. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la carrera de educación especial de la Universidad Nacional de Educación por más de cuatro años. Es directora del proyecto de vinculación con la sociedad Acompañamiento Lúdico Educativo a Niñas y, niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Fase 2 directora del proyecto de investigación denominado Formación de Educadores Hospitalarios, Inclusión y Decolonialidad, Edu Hospitalidad, directora del Departamento de Tutorías de la Universidad Nacional de Educación y miembro del Grupo de Investigación Latinoamericano sobre Pedagogía Hospitalaria. Gracias, queridas Carol e Isabel, por esta intervención. Así que vamos a darles paso para que por favor nos presenten algunos datos importantes sobre el grupo de investigación. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio de conversación, eh, sobre todo porque nos ponen muy contentos tener la oportunidad de hacer el lanzamiento del grupo de investigación latinoamericano de pedagogía hospitalaria, nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles. Nuestro grupo está conformado eh, por cuatro instituciones latinoamericanas, eh, organizadas principalmente a través del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, quien eh, lidera y hace los principales gestores de esta iniciativa. Con ello también eh, se ha unido a nuestro trabajo la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, la Universidad de La Suay también de Ecuador y la Universidad San Sebastián de Chile. Nuestra ubicación eh, crítica y nuestros fundamentos se basan en ser un grupo que busca ser una plataforma de colaboración en el quehacer pedagógico del siglo XXI, entendido como la concreción de procesos educativos. que Repensarse a la luz de la decolonial, decolonialidad, la interculturalidad, la relacionalidad, el equilibrio ecológico, la construcción de sociedades equitativas y la dignidad humana, determinando la ruptura con la construcción colonialista del conocimiento. Repensar los mecanismos de transmisión y producción del conocimiento desde la lógica del diálogo de saberes, el respeto, y la legitimización del otro más allá de sus características de género, pertenencia cultural o étnica, condición socioeconómica o funcionalidad específica. La siguiente, por favor. Como grupo, nosotros buscamos avanzar en estudios, publicaciones, puntos de encuentro que nos permitan construir con otros nuevas miradas trayectorias y formas de abordar desde las características territoriales, una forma de hacer educación en contextos altamente desafiantes, donde el centro es el sujeto desde una mirada holística e integral que resignifica su ser como sujeto de derecho en cambio y constante transformación. Nuestro objetivo general es investigar, interrogarse y reflexionar de manera teórica y práctica la evolución, el estado actual y perspectivas de la educación hospitalaria junto a aspectos vinculantes que permitan la comprensión profunda de los cambios transformacionales que enfrenta este contexto en el marco de la educación inclusiva. Y para ello nos hemos planteado cuatro objetivos específicos. Realizar investigación interdisciplinaria en torno a la formación de profesionales que intervienen en el campo de la pedagogía hospitalaria. Generar perspectivas y abordajes alternativos de la educación hospitalaria desde el cuestionamiento de la, inclus de la inclusión vincul vinculada a la educación especializada y al manejo de criterios de normalidad y homogeneización. Desarrollar un posicionamiento reflexivo, crítico y práctico desde la investigación al campo de la educación hospitalaria y contribuir a la generación de espacios de colaboración. Que problematizan las relaciones de poder y los dispositivos disciplinarios presentes en la pedagogía hospitalaria. Muy buenos días, con todos y con todas. Un saludo desde la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. A continuación, les daremos a conocer los ejes de trabajo de nuestro grupo de investigación. El primer eje temático tiene relación con la epistemología de la pedagogía hospitalaria, desde el abordaje a la historia y a las, a las, con a las condiciones de la producción del conocimiento de la pedagogía hospitalaria. En este sentido, analizar la relación escuela-hospital y paciente-alumno permitirá que se entienda la naturaleza heurística de este campo, así como también las condiciones sobre las cuales se han formado los conceptos y se han podido producir el conocimiento como eje temático número dos tenemos la formación inicial y continua inter y transdisciplinaria para el abordaje y generación de condiciones de aprendizaje desde el modelo biopsicosocial. aquello implica mirar la vida interna y dinámica de las escuelas hospitalarias en américa latina indagar en profundidad para comprender los mecanismos que en la actualidad se presentan como barreras facilitadores y también como oportunidades de transformación. En el eje temático número 3 tenemos la dimensión metodológica, donde es necesario analizar la forma como se piensa la pedagogía hospitalaria y las configuraciones que existen en torno a su objeto de conocimiento. Resulta también necesario, en este eje, en este eje temático, se interpele las construcciones sobre los métodos y prácticas desarrolladas históricamente sobre la educación hospitalaria mismas que obedecen a una herencia disciplinar y biomédica de paradigmas previos. En el eje temático número 4, hace referencia a la dimensión relacionada con la interseccionalidad. Es importante revisar los procesos de escolarización en situaciones de enfermedad y discapacidad. La educación hospitalaria requiere de nuevas comprensiones del ser que superen el binarismo, esencialismo y capacitismo. Se refiere a la comprensión de que una misma persona no es la suma de sus condiciones o circunstancias. En ese sentido, la educación hospitalaria debe situarse en la realidad que se presenta en la historia de cada sujeto. Respecto a nuestras líneas de investigación, la primera línea tiene relación con la epistemología de la pedagogía hospitalaria. Sus principales categorías teóricas y elementales conceptuales son una crítica al modelo dominante referente a la enfermedad, la falta, la negación o la esencialización y la interseccionalidad. La otra línea de investigación corresponde a historia y estado actual de la pedagogía hospitalaria en donde sus principales categorías teóricas y elementos conceptuales son Normativas de abordaje inclusivo en la educación hospitalaria y abordajes éticos en la atención a educandos en situación de hospitalización. Nuestra tercera línea de investigación tiene relación con derechos, inclusión y desarrollo integral en la educación hospitalaria. Sus principales categorías teóricas y elementos conceptuales son educación hospitalaria y el enfoque de derechos. Respecto a la cuarta línea de investigación, Hablamos sobre formación interdisciplinaria para la atención de usuarios del aula hospitalaria bajo un enfoque biopsicosocial. Sus principales categorías teóricas y elementos conceptuales son desafíos para la formación profesional e interdisciplinariedad, una construcción de la práctica situada y reflexiva en el contexto de la escuela hospitalaria y una percepción de los equipos de salud y educación. Finalmente... La línea sobre estudios críticos desde currículo, recursos, estrategias y mecanismos de evaluación en la escuela hospitalaria responden a categorías teóricas y elementos conceptuales referentes a el replanteamiento del currículo escolar, como el uso de recursos, estrategias y evaluación de los procesos de enseñanza y o acompañamiento. Nuestro colectivo académico fundador está conformado por el doctor Aldo Ocampo González. La candidata a doctora Carol Houston García, la doctora Liviana Arciniega Sigüenza, la magíster Ana Cristina Artiaga Ortiz, quien les habla Isabel Allí de Vargas, y también contamos con académicos de las instituciones participantes. Tenemos a integrantes del Grupo de Investigación de Ecuador conformado por el Magíster Miguel Vascones, la Magíster Estela Durán y el Doctor Fernando Onda, representantes de la Universidad Nacional de Educación. Tenemos a los integrantes del grupo de investigación, representantes a la Universidad de San Sebastián, que son la Doctora Fernanda Barrera, el Magíster Rubén Soto Lobera, la Magíster Paulette Obreg Montesinos, la Magíster Patricia Machiavello-Vallar, la magíster Pamela Ferman Rosas, la magíster Texia Medina Mellado y la magíster Jacqueline Taylor Martínez. Es importante mencionar... Sigue Carol, por favor. Disculpa. Es, eh, queremos contarles que nuestro grupo eh, de investigación está trabajando eh, en la publicación de un libro que compila información que hemos recopilado a nivel latinoamericano. Este libro se va a publicar prontamente y ha sido elaborado en colaboración con la editorial Cresur. Su nombre es Situación actual de la pedagogía hospitalaria en Latinoamérica, Nudos Críticos y Posibilidades de Transformación. Además, nuestro grupo contempla la realización de seminarios, de proyectos, de diferentes eh, envergaduras de investigación también la realización de congresos para poder generar espacios de discusión, análisis y por supuesto que de divulgación de carácter científico. Queremos invitarlos también a formar parte de este grupo para quienes estén interesados, tanto departamentos, facultades, programas de posgrado, grupos de investigación, universidades también interes interesadas. Eh, para poder postular y para poder sumarse a nuestro trabajo, nos pueden hacer llegar al, cor al correo de contacto@celei.cl o carol.houston@ws.cl la siguiente documentación: una carta de solicitud de adherencia al programa, una carta de motivación, presentar el documento de adherencia a una línea de investigación, su currículum actualizado del departamento o universidad un currículum actualizado de quien figurará en calidad de coordinador del programa, departamento o universidad del grupo de investigación, currículum actualizado de cada participante por departamento, facultad o universidad y sus respectivas cartas de respaldo institucional, forma de acta de compromisos, dos cartas de recomendación y una propuesta de plan de trabajo simple. Así que los invitamos a ser parte de esta iniciativa que busca agrupar investigación y nuevo conocimiento en torno a la pedagogía hospitalaria en Latinoamérica. Muchas gracias a Carol e Isabel por la presentación de nuestro grupo de investigación. Es momento de dar la bienvenida a nuestro invitado central. Quién inaugurará formalmente las diversas actividades académico-investigativas del Grupo de Investigación sobre Pedagogía Hospitalaria, Nuevas Subjetividades y Otras Imaginaciones Posibles? Hablamos del doctor David Lebretón. Profesor, muy bienvenido. Estamos muy emocionados de contar con su presencia. El doctor David Lebretón es profesor de Sociología y Antropología en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Es miembro del laboratorio de investigación Dynamics europeense en el Instituto de la Universidad de France. Su investigación se centra en las representaciones del cuerpo humano y el análisis de conductas de riesgo. Además, ha trabajado y escrito sobre temas como el dolor, el silencio, el rostro y el caminar. Ha participado en múltiples conferencias y encuentros internacionales. Ha escrito alrededor de 30 libros sobre antropología del cuerpo y modernidad, uno de sus textos más influyentes para los estudios del cuerpo. Las publicaciones recientes incluyen una serie de libros publicados en el 2020 y 2018, por nombrar algunas de sus obras. Se han publicado alrededor de 80 traducciones diferentes de sus libros en una docena de idiomas. Doctor Honoris Causa, del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELE Chile, otorgado en diciembre del 2020 profesor David bienvenido el espacio es todo suyo también le vamos a solicitar a la doctora Fernanda Costa y al doctor Luis davater que nos apoyen para que el profesor pueda impartir su conferencia adelante por favor <coughs> Va on vient de vous Merci infiniment Liliana, merci infiniment à toutes et à tous pour cette invitation prestigieuse. Je m'excuse de ne pas m'exprimer en espagnol, mais je remercie chaleureusement Fernanda Acosta Altamirano de me traduire peut-être Luis à d'autres moments. Muchísimas gracias a todos à todos à à Liliana. me voy a disculpar por no poder hablar en en français. Je remercie Fernanda Costa et Luis Alberto pour la traduction. La maladie est toujours perçue comme un fait naturel et biologique par les médecins. Elle relève selon eux d'une objectivité incontestable, même si les patients en ont une autre idée. La maladie est naturalisée, toute la trame de sens qui l'enveloppe pour les individus est donc occultée est perçue comme une série de préjugés et une ignorance à combattre. Une sorte de vérité de la maladie viendrait s'opposer au fantasme à son égard, le médecin étant le gardien de la loi. La pluralité des médecines répond pourtant à la pluralité sociale et culturelle d'un monde dont chaque société, chaque groupe, propose sa version. David, excusez-moi, euh, je, je comptais avoir le texte de, du soin et l'art de la présence. Aspect anthropologique, c'est celui-là qu'on avait fait la traduction. Oui, ah oui, je vous, en, je vous en avais envoyé un autre hier soir. Oui, oui, oui. Ça commence par le, le corps est toujours une personne. Oui, et ça poursuit par la maladie est souvent perçue, etc. Je me ah, demande si vous avez le bon texte. alors je vois pas la, la ligne. Bon. En fait, ça commence directement. Je pense avec que le vous n'avez pas dû recevoir la, 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 la deuxième version que je vous ai envoyée hier soir. Alors, pas hier soir, oui. c'était au il moment où a... j'ai je... oh, eu une version. Est-ce que je peux vous envoyer le, euh, le oui, texte que j'avais traduit Il oui, est oui. en français et en espagnol. Ok. Oui, oui allez-y. Alors, je, je vous le transfère. Mais c'est clairement... le on, on fait bien une traduction simultanée, pas consécutive. Euh, Attendez-moi. Eh, ¿Hay alguna le, eh, application ou algo para faire une traduction simultanée Ou eh, David habla et luego de eso le traduzco Cifer, sí, me parece que sería important que le docteur David hable et luego tu haces la, la traduction. Il n'y a pas de logiciel, ça sera consécutif. Ah d'accord, alors ça change tout parce que mon texte est très très long. Et... On risque d'en avoir pour une heure et demie. Je pensais que c'était simultané. Um, que que cambia todo porque su texto es muy muy largo y que pensaba que era una traducción simultanée y non consécutive. <laughs> C'est important d'écouter, et... non, non, il n'y a pas de problème à faire. Estoy... Je suis OK. Et donc, no, qu on fera comme ça, et que c'est important de vous écouter. Alors, euh, je vous je le transfère via mail, ça vous. Ah, pardon. Non, je vais vous perdre alors. Leur... Euh... Oh. Non, mais, écoutez Fernanda, on on il y a une page et demie, euh, une, une page et demie que vous n'avez peut-être pas. Une page plutôt. Ce que je vous propose alors, c'est que je recommence et puis je, je lis deux ou trois phrases, et je m'arrête, vous traduisez et puis après je, on aura davantage le texte que vous avez. D'accord. Euh... Attendez, je dois fermer mon. Ah, d'accord. Pour, pour vous envoyer le... Je, je... Est-ce que vous avez reçu quelque chose euh, Non, parce que je, je, je ne suis pas très bon en technique. J'ai peur de vous perdre si je vais regarder mes mails. Euh, non, non. Je, euh, voilà, je vous ai envoyé euh, par le chat. Il est là. Ah, ah oui, d'accord. D'accord. Nickel. Ah, oui, je... Le groupe est en Et... Ah, okay. le, le professeur va parler en français et je le vais traduire <coughs> consécutivement. Parfait. Je n'ai pas tout compris, Fernande. En fait, il m'a demandé de, de, de traduire, c'est que. Uh, on a cest es decir, que vous allez lire y consécutivement je vais traducir. Y le ah bon. a demandé a Lili de tout a todo el mundo cómo se va a pasar. Les agradecemos a quienes están conectados y queremos comentar que el doctor David Lebreton dará su conferencia, mientras que la doctora Fernanda Costa irá haciendo la traducción a través de nuestro canal de YouTube. Voilà, on peut commencer. Donc, on est... Mais le canal YouTube ne vous permet pas de faire les traductions simultanées, non et, et pregunta et, et... Ah non, c'est -ce possible. Ok, tout de bien. Ok. okay. Bon, ben bah oui, correct. Okay. Mmh. Okay. Pédimos disculpas, et à continuation, lo que vamos hacer, es que le docteur David Le Breton dará su conférencia, et de forma continua, la doctora Fernanda Costa dará la respectiva traduction. D'accord. Donc, si vous voulez, Fernanda, je recommence. Oui, s'il vous plaît. Et puis je m'arrêterai après deux, deux ou trois phrases. Parfait. Okay. D'accord OK. Donc, la maladie est souvent perçue comme un fait naturel et biologique par les médecins. Et Elle relève non, selon euh, eux euh, le, le texte que vous m'avez envoyé, le, il commence par le, euh, le soin et il y a un sous-titre, ça commence directement par le, le corps et toujours la personne. Je vous ai envoyé sur mais, le... Oui, Oui, mais celui-là, c'est celui que j'ai changé pour vous l'envoyer. Ah, f... c'est la dernière correction que j'avais hier ah bon, bon d'accord parce que je vous ai envoyé le texte après notre discussion j'ai retravaillé pour notamment changer les premières pages hein. la première page hein. ah, j'avais des, des corrections en jaune que j'ai changé hier ah, soir oui. il y avait aussi d'autres y y ah, j'avais pas marqué en jaune je n'avais pas marqué en jaune tout ce que j'ai enlevé Enfin, toute la première page que j'ai ajoutée oui. en supprimant oui. Ou est-ce que vous pouvez ouvrir le, le, le texte que je viens de vous envoyer euh... sur le je, eh, je, si Aldo mais eh, seulement il y a deux versions de la traduction alors si si Si, il y a eu deux ou trois versions en l'aide et la da, vente, et je crois que nous sommes un peu confondus. Danos solo un seconde pour coordonner. Si vous collez, je peux vous aider à faire la traduction simultanée de la première partie. Alors, moi, oh, j'ai cool. Attends. Oui. Je, euh, je transfère le, la mienne. Est-ce que tu as dit. Non, je, je, je n'ai rien du, Je n'ai rien du tout. Je, je clique, mais il ne se, il, se fait, il ne se passe rien. Euh, en fait, c'est sur le chat. Oui, je, je suis sur le chat, mais je clique, mais il ne se passe rien du tout. Mais ça, écoutez, ça ne fait rien. Je vais simplement lire une phrase ou deux et puis vous traduisez. On a une page simplement qui, qui va poser problème. D'accord. Bah, monsieur, monsieur Le Breton est. Et Fernanda, si vous voulez, je peux vous faire euh, la traduction simultanée. Et seulement, je vous demanderai de, de dire, euh, je ne sais pas, deux, trois phrases, euh, et puis euh, je, vous, je vous fais la traduction immédiatement. Et ça vous va Oui, mais, démarrer. Oui, mais ça, c'est ce que j'appelle la traduction consécutive. C'est-à-dire, je parle et vous parlez eh On bah, bah, voilà. en même temps. Donc. Bah, en même temps, je ne sais pas parce qu'on n'arrive pas à entendre. Ah non, il y, a des, il, y a, il y a des logiciels Zoom qui permettent de, une traduction simultanée qui, qui fait que euh, donc les, les auditeurs sont sur un canal et puis l'orateur est sur un autre canal. Mais si ce n'est pas possible, on va, on va faire comme ça. Ce que nous allons faire es que nous allons traduire simultanément, non simultanément, mais David oui. va parler. Y, y Luis o yo vamos a ir traduciendo. ¿Sí? ¿Capaz Luis? Pod... Sí. ¿Sí? ¿Capaz? Eh, pues, ¿te parece Luis? Si es que tú haces la primera parte hasta la su parte y de ahí empiezo yo. Sí, sí, adelante. Bueno. Eh... Perfecto. No, pero... Listo. Sí, ¿Listo? ok, ¿Sí? a okay. pues... Yo repongo Pedimos disculpas por los inconvenientes que se han generado, precisamente por estos procesos que necesitamos hacer de una traducción precisa de nuestro invitado del día de hoy. Así que ahora sí vamos a dar inicio. Eh, se si han puesto de acuerdo en cuál sería la forma más adecuada. Vamos a escuchar con atención al, al doctor David Lebretón y nuestros compañeros Fernanda Acosta y Luis Davater irán haciendo la traducción de lo que él va a plantear en esta conferencia. Muchas gracias a todos quienes nous accompagnent. Je recommence là Donc, la maladie est souvent perçue comme un fait naturel et biologique par les médecins. Elle relève, selon eux, d'une objectivité incontestable, même si les patients en ont une autre idée. Eh, Généralement, la enferméda est perçue comme un naturel <coughs> par les médecins indépendamment que le patient autre perception différente. La maladie est naturalisée, toute la trame de sens qui l'enveloppe pour les individus est donc occultée est perçue comme une série de préjugés et une ignorance à combattre. Entonces, la enfermedad est de alguna manera naturalizada y esto que vivencia el enfermo es percibido como prejuicios Y pensamientos banales, es decir, es tomada como algo del estable. Una sorte de vérité de la maladía viendra s'opposer al fantasma a su égard, le médecin étant el gardien de la loi. El médico se instaura como defensor de la verdad, de un conocimiento especializado médico y. Obviamente, se sobrepone à ce que le enferme penser sur ce qu'il vit. La pluralité des médecines répond pourtant à la pluralité sociale et culturelle d'un monde dont chaque société, chaque groupe propose sa version. La pluralité et la diversité de la de quelque manière, se oppose et se à cette pluralité et diversité de chaque groupe et société. Construit et sur ce la et le Le corps, la souffrance, la maladie, les soins sont autant d'interrogations dont la réponse n'est pas moins infinie que la question. Et ainsi, la maladie, le dolor, le corps émergent eh, comme distintas dimensions sociales. Qui sont peuvent être les réponses techniques Les systèmes thérapeutiques sont nombreux et témoignent de modalités différentes d'efficacité et d'universalité. Ils offrent des modèles variés, contradictoires, insolites, qu'il convient de comprendre dans leur singularité sociale et culturelle et leurs aspects anthropologiques. Los sistemas terapéuticos en su diversidad polimorfa y en sus distintas maneras de eficacia y efectividad también emergen y se oponen en perspectivas que a veces son contradictorias, contradictorias o complementarias y que constituyen de alguna manera la dimensión dentro de la cual emerge eh, esta, este discurso oficial y estas prácticas oficiales. Tus modelos. témoignent chacun d'une interprétation propre du corps, de la maladie et des soins. Elles mettent en œuvre des thérapeutiques spécifiques, mais toutes participent d'une certaine vérité du corps ou de la maladie. Simplement, leurs applications et leurs universalités diffèrent, de même les conditions de leur mise en œuvre, leur efficacité et les pathologies traitées. estos modelos interpretativos de la, de la enfermedad del cuerpo obviamente compiten entre sí y ofrecen una variedad de posibles frente a los cuales también se va reconfigurando prácticas de tratamiento de comprensión de entendimiento y de intervención de los mismos modelos sobre esa corporalidad. El sabor popular encore observable aujourd'hui, Rappelle également la dimension symbolique du corps humain, le symbolique étant toujours la forme d'apparition du réel pour la condition humaine. Les savoirs populaires qui aussi cohabitent et coexistent avec ces autres systèmes et modèles spécialisés nous parlent de cette dimension symbolique, desde laquelle est possible de connaître et de la réalité du corps. Aucune médecine. N'est la restriction de l'autre, mais seulement une voie possible d'accès au corps et à la souffrance par l'intermédiaire de la relation thérapeutique et des soins. Ninguna medicina anula los otros saberes, sin embargo, constituye de alguna manera el espacio de saber desde el cual se propugna un cierto saber y modelo de intervención, tanto del cuidado como de la enfermedad. Des malentendus naissent quand le patient est confronté à une vision de son corps ou de ses mots qu'il ne comprend pas. L'incompréhension émerge quand la perspective d'entendement du malade, du patient, se contraste con ce con connaissance experte, avec cette compréhension biomédicale qu'il ne no comprend L'anthropologie a énormément développé, les recherches sur les ethnomédecines ou sur l'ethnopsychiatrie, sur les représentations innombrables du corps et de ses mots dans les sociétés humaines. L'anthropologie est un campo disciplinaire qui nous a permis de comprendre la diversité polymorphe tant de l'ethnomédecine comme de l'ethnopsychiatrie et les multiples représentations que les cultures ont construites. Le débat autour des symptômes et de leur signification connaît des divergences radicales si le malade n'est pas prêt à soumettre son interprétation propre de ce qu'il éprouve à celle que lui donne le médecin. El síntoma y su significado eh, se encuentra eh, confrontado con una dificultad enorme de comprensión por parte del paciente, siempre que este ne peut justement soumettre à ce que serait l'espace de dominio et de savoir biomédico qui analyse et émite son savoir. La perception des données sénesthésiques est le fait d'un apprentissage social et culturel. Elle ne décalque pas en catégorie objective des modifications sensorielles. Et même la douleur donne lieu à cette différence d'appréciation. La percepción de datos supuestamente objetivos que aporta el conocimiento biomédico técnico tiene la pretensión justamente de imponerse sobre otros tipos de saberes no especializados, pero finalmente no es más que una percepción y una interpretación desde un campo construido del saber. El contenido de la conciencia no es el strict equivalente del contenido físico. Une élaboration s'interpose où l'individu, avec sa vision du monde, ses repères, sa relation intime à son corps, interprète ce qu'il pense ressentir dans un langage propre. Les contenus de la conscience et du conocimiento cognitivo sur et à l'expertise biomédica respecto a, al cuerpo ne no se correspondent exactement avec les contenus de l'expérience propre, du dolor de la maladie que le patient a. Cependant, ils peuvent se pueden solapar y et entrer en conflit. Et le médecin qui en reste à une vision positiviste, biologisante de l'humain, s'attend à une description objective à ses yeux de la douleur et des symptômes associés afin de les référer à des catégories nosologiques d'autant plus précieuses à ses yeux qu'elles engagent des thérapeutiques spécifiques et donc le destin du malade ainsi donc la, per la perception et l'entendement médico positivista de sufrimiento la enfermedad del cuerpo a menudo corresponden con una suerte de primacía tanto más cuanto ella se réfère à las distintas thérapeutiques qui en principio van a tener sobre el paciente y su es decir, sobre su destino. Les usages et les connaissances de la culture médicale échappent au malade, le corps dont il parle est habité par les mouvements de sa vie quotidienne et de sa relation aux autres, son travail, les représentations et les valeurs de son groupe. Hay pues una suerte de conflictividad entre los usos y los conocimientos y prácticas biomédicos expertos y la experienciación que el paciente tiene de su propia corporeidad de su propio sufrimiento de su propia enfermedad obviamente hay en ello una primacía del uno sobre lo otro el paciente donc vive en un otro mundo de valeurs y de connaissances le médecin est attaché quand elle, lui, a un corps abstrait, imprégné d'une biologie dont il s'efforce de repérer les turbulences. Il y a une sorte de cohabitation en mondes distincts. La du patient qui vive en un autre monde très distinct de expériences, de vivencias, et la du médico experto qui vive en une sorte de monde de abstractions relacionados con son espace de pratique et de conocimiento et de Del cuerpo, la, la pratique médicale s'instaure sur cette différence propice au malentendu, cet écart entre deux discours d'une égale légitimité, mais de niveaux distincts. Il y a pues une pratique biomédica experte qui se fonde en cette espèce de malentendu. Entre lo que, por un lado, eh, visualise, imagine, fabula, interpreta desde le conocimiento experto, le médico et son savoir, et lo que expérimenta et vivent, desde son existence, le patient, con son corps et eh, sa enfermité. En deçà des particularités individuelles et culturelles qui enveloppent la plainte, le médecin s'efforce d'établir la juridiction exclusive de ses connaissances et de son savoir-faire. Indépendamment de esta individualidad y particularidades culturales, el médico y la medicina desde su saber instalan una suerte de jurisdicción absoluta y sapiente de lo que son prácticas terapéuticas y conocimientos de un campo de saber. Où ce sens, tout symptôme quel qu'il soit n'apparaît jamais qu'à travers de multiples écrans. Son évocation par le médecin ou le profane impose le détour de la traduction d'un texte originel, jamais donné en toute objectivité, même si elle peut l'être en toute rigueur. le symptôme emerge à partir d'une série d'interprétations de ces de múltiples pantallas qui permettent de alguna manera, multiplicar possibles entendimientos techniques et par contre se imposent à cette espèce d'expérience plus ou moins primitive, primaire, qui traite de ser traduite de cette variété de savoirs et connaissances techno-experts. Et la légitimité de l'opinion du malade ne saura être mise en cause puisque la maladie est d'abord la sienne avant d'être le souci professionnel du médecin. Rapela, por ejemplo, Georges Canguilhem, a la vez médico y filósofo. Se plantea entonces la legitimidad de lo que experimenta y vivencia el enfermo desde su exclusividad particular corpórea, lo cual, de alguna manera, choca y con lo que ha venido siendo una práctica biomédica desde el saber que Canguilhem, como experto médico y filósofo, Réflexionne en cette sorte de duel, desde las perspectivas contrapuestas el paciente y el saber biomédico. La consultation médicale est une modulation entre le savoir et les compétences du médecin, intégré dans une vision du monde partagée avec ses pairs et le savoir têtu du profane qui obéit à une autre vision du monde conditionnant. su existencia. Nos vemos entonces confrontados a dos formas de saber. Un saber eh, testarudo del paciente eh, de alguna manera arrinconado desde su experiencia propia de corporalidad y este otro saber pleno eh, de sapiencia, sabiduría y experticia del conocimiento biomédico. Yo le demandé un poco a Fer si elle puede me reprendre, si es que le está ya. Eh, à son à sa traduction non non pas encore bientôt bientôt, bientôt mais pas de toute, toute pratique médicale exige la prise en compte de la culture mise en œuvre par le patient pour dire les souffrances qui le traversent ou les surprises que son corps lui révèle Toute praxis biomédica entonces implica tomar en cuenta et estos aspects particuliers de la culture et l'expérience propre du patient, afin de qu'il y ait une sorte d'harmonisation de ces de deux entendements de lo et de la enfermedad. La consultation médicale est toujours une, une négociation informelle où le médecin tient la barre, mais doit s'accommoder des informations qu'il réussit à obtenir d'un patient plus ou moins coopérant. Entonces, toda consulta médica eh, se puede entender como una suerte de negociación entre las partes, es decir, eh, desde el saber biomédico y desde la experiencia del paciente, tratando de establecer puntos de comprensión y de entendimiento mutuamente eh, fav favorizadores de la comprensión del síntoma de la enfermedad y del paciente. Merci Louise. Je crois que maintenant c'est mon texte, le texte que Fernanda dispose dont, euh, que je vais reprendre. Je propose Fernanda, euh, pour ne pas trop couper ma, la parole, euh, de, que je lise un paragraphe, vous traduisez, je lis un paragraphe et vous traduisez. Je crois que c'est beaucoup plus confortable pour les auditeurs. Hein. Qu'en pensez-vous oui, parfait, mais voyons voir si c'est le même Je, thèse, je suis rendu, à, je, je, là où j'en suis, c'est depuis Vézal et les premiers anatomistes, etc. Attendez, j'arrive, il yeah, a, depuis Vézal, d'accord. Voilà. Oh oh je, lis, je lis un paragraphe et puis vous traduisez un paragraphe entier. Voilà, voilà. ce sera beaucoup plus simple pour les auditeurs à mon avis. Voilà. Parfait. Depuis Vézal et les premiers anatomistes, la représentation médicale du corps n'est plus solidaire d'une vision simultanée de la personne. Elle incarne l'universalité en chaque humain au détriment de sa singularité. Les anatomistes fondent un dualisme qui est au cœur de la modernité et non seulement de la médecine, celui qui distingue la personne d'une part et son corps de l'autre. On se souvient de l'image de Marguerite Ursonnard dans l'œuvre au noir. Un immense roman, lorsque Zénon, ce médecin si proche de Vézal, se penche avec son compagnon médecin lui aussi sur le cadavre d'un jeune homme, le fils du précédent. Je cite Marguerite Ursenard qui écrit Dans la chambre imprégnée de vinaigre où nous disséquions ce corps, qui n'était plus le fils ni l'ami, mais seulement un bel exemplaire de la machine humaine. Okay. Une phrase magnifique qui dit toute l'histoire de la médecine, d'une certaine manière. La médecine moderne n'a pas souci du sujet dans sa singularité, mais de son corps malade. Elle traite la machine humaine, mais non le fils ou l'ami, c'est-à-dire l'humain dans sa singularité. Elle s'attache essentiellement à l'organisme et à ses paramètres. Mais nous ne sommes pas malades dans l'universal mais dans la particularité de nos existences, dans notre unicité, même si celle-ci est aussi reliée, bien entendu, à l'universalité du biologique. Historiquement, donc, la médecine a fait le pari du corps, ou plutôt d'une certaine représentation du corps en le transformant en organisme. Le dualisme anatomique distinguant l'homme et le corps, devenu pour organisme, et donc aujourd'hui l'un des paradigmes les plus puissants de la modernité, et bien entendu, il alimente le quotidien médical. D'accord. Eh, desde Vézel et los primeros anatomistas, la representación médica del cuerpo ya no está ligada a la visión simultánea de la persona, sino que encarna la universalidad en cada ser humano en detrimento de su singularidad. La aparición de un Humanis Corpus Fabrica eh, en 1543 es el momento simbólico de esta mutación epistemológica que conduce a través de diferentes etapas a la medicina contemporánea. Los anatomistas fundaron un dualismo que está en el corazón de la modernidad y no solo de la medicina. El que distingue a la persona por un lado de su cuerpo por el otro. Recordamos la imagen de Marguerite y en la obra del negro, cuando Zenú, eh, este médico tan cercano a Vesalius, inclina a su compañero, también médico, sobre el cadáver del joven eh, hijo del anterior, en el cuarto impregnado de vinagre, donde diseccionamos a este muerto que ya no era hijo ni amigo, sino solo un beso ejemplar de la máquina humana. La, la medicina moderna no se preocupa por el hombre en su singularidad. Ay sino por el cuerpo del enfermo. Trata de una máquina humana, no al hijo o al amigo, es decir, el humano en su singularidad. Se ocupa esencialmente del organismo en sus parámetros. No estamos enfermos en el sentido universal, pero en la particularidad, en nuestra esencia, por el hecho de ser únicos, aunque la existencia única está asociada a la universalidad biológica. Históricamente, la medicina ha apostado por un cuerpo. Pour une certaine représentation de mismo même, en organisme. Cette dissociation de la personne et son corps est une vieille histoire pour la médecine. Traduce la rupture ontologique entre le cosmos et le corps. Je crois qu'on était resté là. Oui. Le savoir biomédical est un savoir donc sur l'organisme. Le socle épistémologique de la médecine repose sur l'étude rigoureuse du corps, mais d'un corps en apesanteur coupé de la personne, est perçu comme réceptacle de la maladie. Il fait du patient le propriétaire plus ou moins heureux d'un corps qui poursuit ses biologiques propres. Pour l'essentiel, la maladie n'est ni perçue ni traitée comme l'effet d'une aventure individuelle inscrite dans une société et en un temps donné, selon une biographie spécifique, mais comme la faille anonyme d'une fonction ou d'un organe. Le patient est atteint par ricochet en quelque sorte, sans être directement en cause, hormis sous la fiction de la moyenne épidémiologique, à travers ses habitudes alimentaires, son rythme de vie, sa consommation de tabac et d'alcool et d'autres données comme ça. Son organisme seul est visé. La médecine néglige structurellement l'épaisseur de la personne. Son cheminement personnel, son contexte familial ou relationnel, son angoisse, pour considérer essentiellement le mécanisme corporel qu'il donne à voir à l'examen ou à diverses imageries. Je suis un peu perdu, mais je vais continuer la lecture. Oui, si j'étais à la suite là. D'accord, je vais continuer ce qui euh, suit dans le texte parce que je ne oui, retrouve oui. pas le. Oui, d'accord. En une parole, le cuerpo contemporain est le el... reste. Non, c'est le reste. Ça, 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 ça j'avais complètement supprimé cette partie-là. Il faut la supprimer parce que sinon, on va en avoir pour deux heures. D'accord. C'est d'une science de, de l'organisme, le, le sous-titre. del organismo. Okay. El conocimiento biomédico es el conjunto sobre el organismo. La base epidemiológica de la medicina descansa en el estudio riguroso del cuerpo, pero de un cuerpo de ingravidez, separado de la persona, percibido como receptáculo de la enfermedad. hace del paciente el dueño más o menos feliz de un cuerpo que persigue sus biológicas propias. Esencialmente la enfermedad no es percibida ni tratada como el efecto de una aventura individual inscrita en una sociedad y según una biografía determinada, sino como la <coughs> fata anónima de una función o de un órgano. Si el paciente por accidente sin estar directamente implicada, salvo bajo la ficción de la media epidemiológica a través de sus hábitos alimentarios, su ritmo de vida, su consumo de tabaco, alcohol, entre otros datos, Solo es su cuerpo el objeto. La medicina descuida estructuralmente el espesor de la persona, su recorrido personal, su contexto familiar o relacional. Se angustia para generar, eh, para considerar esencialmente el mecanismo corporal que revela en el examen o en diversas imágenes o radiografías. Eh, la biomedicina actual transforma cada vez más el cuerpo en una co coagulación infinita de información. Des interactions de les unes avec les autres. Je crois qu'on est plus ou moins par là. Euh, oui, non. Vous, vous pouvez vous arrêter là parce que je je crois que je vais supprimer plusieurs paragraphes et je vais reprendre un peu plus loin. Les raisons de l'efficacité de la médecine dans certains domaines sont aussi celles de ses failles dans d'autres. C'est le choix d'un paradigme qui éclaire un certain nombre de faits. Laissant les autres dans l'ombre ou à l'initiative de la consultation clinique, la médecine considère les efficacités qu'elle suscite supérieures à ce qu'elle manque, mais elle donne prise ainsi à un débat public, à des polémiques, <coughs> à des critiques. Elle soigne une maladie, <coughs> elle soigne une maladie, non un malade, c'est-à-dire un sujet inscrit dans une trajectoire sociale et individuel je continue l'autre paragraphe dans ces conditions pour de nombreux médecins l'aspect relationnel est secondaire la consultation ou la visite au chevet du malade est réduite au seul recueil des informations nécessaires au diagnostic en médecine libérale souvent à cause d'un souci de rentabilité fort peu thérapeutique en médecine hospitalière l'aspect relationnel est déléguée aux infirmières et aux aides-soignantes. Le praticien valorise plutôt l'aspect technique de son métier. Si l'on considère la médecine comme une science et non comme un art, comme une physique de l'humain, en oubliant son anthropologie, alors en effet, la parole singulière du sujet souffrant devient sans intérêt. Elle fait perdre du temps. La médecine hospitalière favorise une vision instrumentale de l'humain, elle valorise plutôt l'aspect technique du métier, d'où d'ailleurs le statut très ambigu des sciences humaines et sociales dans le programme des études médicales ou infirmières. En quête de la meilleure objectivation des symptômes, la parole ou l'écoute du patient paraît souvent très secondaire au médecin. Voilà. Les raisons de l'efficacité de la médecine en certaines <coughs> areas sont aussi les de ses La elección de un paradigma arroja luz sobre cierto número de hechos, dejando a los demás en la sombra. O por en in la iniciativa de la consulta clínica, la medicina considera que las, eficiencias, eh, la, que las deficiencias que obtiene son superiores a las que le faltan. No obstante, da lugar así a un debate público, a la polémica, a las críticas. La medicina cura una enfermedad, no al paciente. Es decir un sujeto inscrito en una trayectoria social e individual. En estas condiciones, para muchos médicos, el aspecto relacional es secundario. La consulta o la visita al lado de la cama del paciente se traduce a la única recopilación de información necesaria para el diagnóstico. En la consulta privada, muchas veces por una preocupación de rentabilidad muy poco terapéutica. En la medicina hospitalaria, el aspecto relacional se delega a enfermeras y auxiliares de enfermería. El practicante valora más bien el aspecto tecnológico de su trabajo. Si consideramos la medicina como una ciencia y no como un arte, como una física del ser humano olvidando su antropología, entonces la palabra o la opinión singular del sujeto que sufre pierde interés o es una pérdida de tiempo. La medicina hospitalaria favorece una visión instrumental del ser humano. Valora más bien el aspecto técnico de la profesión. De ahí que el estatus ambiguo de las ciencias humanas en el programa de estudios de la medicina. En busca de la mejor observación de los síntomas del habla o la escucha del paciente, a menudo le parecen secundarias. Y ahora voy a reprendre el párrafo que se llama una medicina de la persona. En este contexto. Si le médecin ne s'arrache pas à l'hypnose de la technique, il ne voit plus le visage du patient et n'entend plus sa plainte, mais il observe les arcanes d'une physiologie indifférente. <laughs> si l'on veut définir la maladie, écrivait René Loriche, il faut la déshumaniser. Mais cette démarche n'intervient en principe qu'en un premier temps. La tâche de la clinique, est justement de ressaisir l'unité de la personne en tant qu'elle est tout entière son corps. Elle mêle la clinique, elle mêle l'universel de l'organisme à la singularité du patient, car c'est lui qu'il s'agit de guérir. Je cite à nouveau Georges Canguilhem qui dit, Mon médecin, c'est celui qui accepte ordinairement de moi que je l'instruise sur ce que seul je suis fondé à lui dire. À savoir ce que mon corps m'annonce à moi-même par des symptômes dont le sens ne m'est pas clair. Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète avant de l'accepter comme réparateur. Fin de la citation de Georges L'art de la clinique consiste justement à confronter les données segmentées recueillies par les examens ou l'imagerie à la singularité du patient, son histoire de vie, <coughs> sa vision personnelle de ses troubles, afin d'élaborer une prise en charge elle-même singularisée. La consultation est censée restaurer la subjectivité et faire le lien entre l'organisme et le patient. Mais l'écart n'est pas toujours résorbé par les médecins trop techniciens ou pressés. Si une médecine humaniste trouve là son domaine d'élection, l'avancée des procédures techniciennes de prise en charge des patients en réduit la marge et accentue la dépersonnalisation. La médecine est une relation thérapeutique où le praticien lui-même se prescrit dans la mesure où sa présence est déjà thérapeutique, indépendamment des soins qu'il prodigue. Il, Il n'y a pas de médecine efficace sans une prise en compte par le praticien des significations et des valeurs de son patient. On ne le soigne pas comme un moteur en panne sans le prendre en considération. Ou alors, on n'est plus un médecin, mais un seul expert de l'organisme, indifférent aux appréciations du savoir et aux résonances des dysfonctions organiques dans l'existence. En el contexto, si el médico no se arranca de la hipnosis de la técnica, ya no ve el rostro del, del paciente y ya no escucha su queja, sino que observa los misterios de una fisiología indiferente. Si quieres definir la enfermedad, escribió René eh, Lorich, eh, se tiene que humanizarla. Pero este proceso solo se da al inicio, en principio. La tarea de la clínica es precisamente recuperar la unidad de la persona como un cuerpo completo. Mezcla lo universal del organismo con la singularidad del paciente, porque es él a quien se necesita curar. Roch Kalingam eh, cita: Mi médico es quien suele aceptar que le instruya sobre lo que solo yo tengo que decirle, es decir, lo que mi cuerpo me anuncia mediante los síntomas cuyo significado no me queda claro. Mi médico es el que acepta de mí que lo vea como un intérprete antes que aceptarlo como un reparador. Cierro citación. El arte de la clínica consiste precisamente en confrontar los datos segmentados recogidos por los exámenes de las imágenes con la singularidad del paciente, su historia de vida, su visión personal de sus trastornos para desarrollar un tratamiento propio y singularizar. Se supone que la consulta restablece la subjetividad y establece el vínculo entre el cuerpo y el paciente, pero la brecha no siempre la cierran los médicos demasiado técnicos o apresurados. Si una técnica humanista encuentra ahí su campo de elección, o a menudo la medicina en general, el avance de los procedimientos técnicos para la atención de los pacientes reduce el margen y acentúa la despersonalización. La medicina es una relación terapéutica en la cual el propio practicante prescribe en la medida en que su presencia ya es terapéutica independientemente de la atención que brinda. No hay medicina eficaz sin que un médico tenga en cuenta los significados y valores de su paciente. No lo tratamos como un motor averiado sin tomarlo en consideración. O ya no somos médico sino un único experto de un organismo indiferente a las aplicaciones del conocimiento y a la resonancia de las funciones orgánicas existentes. ¿Aló? Uh, monsieur uh, uh, David, vous êtes vous avez le microphone et, <coughs> J'enlève Je, le chapitre, le, le paragraphe qui suit. L'accompagnement du malade par le médecin ne saurait se satisfaire des seuls soins. Elle est, il est aussi un accompagnement de paroles et de sens, une présence, un soutien, c'est-à-dire une explicitation de son état, des soins adaptés, une orientation pour l'avenir. Privé de repères, de sens, le malade n'est plus partenaire des soins. À son chevet, une morale de responsabilité appelle la prise en compte de son point de vue dans le contexte d'une situation particulière, non nécessairement pour le cautionner, mais pour connaître sa manière de vivre, ses symptômes, ce qu'il en dit, ce qu'il en pense, en débattant av avec lui avant de donner sa propre appréciation. L'éthique implique une proximité à l'autre. Elle n'est pas une morale fondée sur de grands principes, mais sur le lien à un visage singulier qui seul rend licite ou interdit une action à son égard. Seule est pensable une éthique de proximité, car l'éloignement libère des engagements susceptibles d'être soutenus en regardant l'autre en face, c'est-à-dire en acceptant les preuves. De visage. El acompañamiento del enfermo por parte del médico no puede contentarse con el solo cuidado. Es también un acompañamiento de palabras y de sentido. La presencia, una presencia, un apoyo, es decir, una explicación de su estado, un cuidado adecuado, una dirección para el futuro. Privado de referentes de sentido, el paciente ya no es un socio en el cuidado. Junto con una moral de la responsabilidad, se exige la consideración desde el punto de vista del contexto de una situación particular, no necesariamente para apoyarlo, sino para conocer su forma de vivir los síntomas, lo que dice sobre ellos, lo que piensa sobre ellos. Hace falta debatir estos temas con el paciente antes de dar su propia valoración. La ética implica una proximidad con el otro. La ética no es una moral basada en grandes principios, sino en el vínculo de un rostro singular, que es el único que lo hace lícito o ilícito. Solo es concebible una ética de la proximidad, porque la distancia libera compromisos susceptibles de sostenerse mirando al otro, mirándole al otro a la cara, es decir, aceptando la prueba de su rostro. Pero la tentación es grande de ceder a una ética de convicción. Alimentant chez le praticien le sentiment de mieux savoir que son patient ce qui est bon pour lui, sans le prendre en considération comme partenaire des soins. Position hautaine et autoritaire qui a, qui, qui a profondément nuit à la médecine. Un récit de Tolstoï est exemplaire à cet égard. Ivan Ilitch se plaint depuis quelques jours d'une sourde douleur. Le médecin l'a examiné et s'apprête à sortir sans avoir dit un seul mot. Anxieux, Ivan Illich attend le diagnostic qui tarde à venir. Timidement, il interroge. Nous autres malades, nous nous posons souvent probablement des questions déplacées. Cependant, cette maladie est-elle dangereuse ou non Le docteur lui jeta un regard sévère à travers ses lunettes comme s'il disait « Accusé, si vous ne restez pas dans, des, dans les limites des questions qu'on vous pose, je serai obligé de vous faire sortir de la salle des séances. »« Je vous ai déjà dit ce que je considérais nécessaire et convenable de vous dire, » fit le médecin. « L'analyse complétera mon examen. » Fin de la citation. Pourtant, toute question sans réponse suscite l'angoisse, le désarroi, l'imagination du pire. Elle attise le sentiment d'abandon, de culpabilité. Une éthique de responsabilité implique la prise en compte de la singularité souffrante du patient. La clinique passe alors d'une science du corps à une science de l'humain. Mais existe une grande tentation de céder à une éthique de la conviction qui alimente le médico avec la sensation de que sabe mejor que su paciente lo que le conviene, sin tomarlo en consideración como un socio en el cuidado. Una posición altiva y autoritaria que ha perjudicado mm. profundamente la medicina. Un fragmento de León Tolstoy es ejemplar en este sentido. Iván Illich se queja desde hace unos días de un uh, dolor sordo. El médico lo ha examinado y está a punto mm. de irse sin uh, haber dicho ni una palabra. Ansioso, Ivan Illich le espera el diagnóstico que tarda en llegar. Tímidamente pregunta: "Probablemente los enfermos nos hacemos muchas preguntas inapropiadas. Sin embargo, ¿esta enfermedad es peligrosa o no?". El médico le dirige una mirada severa a través de sus lentes, como diciendo: "Acusado, si no se mantiene dentro de los límites de las preguntas que le hagan, me veré obligado a sacarlo de la sala". Ya le dije que lo, lo que consideré necesario y conveniente decir, <coughs> dijo el médico. El análisis completará mi examen. Si fin de, de cita. Sin embargo, cualquier pregunta sin respuesta suscita la angustia, el desorden, la imaginación de lo peor, suscita el sentimiento de abandono, de culpa. Una ética de la responsabilidad implica tener en cuenta la singularidad que sufre el paciente. La clínica entonces pasa... De la science du corps à la science de l'humain. Dans la maladie, ce n'est pas un organe ou une fonction qui est touchée mais un homme ou une femme en pleine rupture biographique, un enfant ou une personne âgée ou handicapée dont la relation familière au monde est brisée. La maladie n'est pas une affection organique pure et simple, elle n'est pas une nature englobée dans l'être comme un diamant dans sa gangue et dont il serait possible de se défaire sans se poser d'autres soucis que ceux d'une organicité défaillante. La maladie touche un acteur inséré dans une trame de sens et de valeur, un tissu relationnel. Celui-ci est malade non seulement dans sa chair, mais aussi dans son histoire et son existence. Une herméneutique de la maladie ne s'impose pas, mais parfois, Face à des troubles rétifs à tout traitement, elle coule de source, non à la façon d'un psychanalyste, mais à celle d'un médecin, c'est-à-dire à travers une attitude d'accueil et d'écoute, la recherche d'une bonne et juste distance, d'une sympathie qui reconnaît l'épaisseur du patient dans sa plainte. Et l'efficacité thérapeutique est à ce prix en ce qu'elle implique toujours une efficacité symbolique potentialisée par la qualité de relation. Ce que la médecine nomme elle-même l'effet placebo, en oubliant qu'elle est tout entière, qu'elle le veuille ou non, un effet placebo ou nocebo, puisqu'elle est forcément une relation. De même que l'accompagnement d'un mourant ou d'un grand malade, la démarche de compréhension n'est pas affaire de temps, même si ce dernier facilite la tâche. Elle tient d'abord à une, à une attitude, elle est essentiellement une qualité de présence. Mais l'engagement envers l'autre, dans le souci de l'accompagnement au plus proche, n'est pas loin de l'amour ou de l'agapé de la tradition chrétienne. Pour la tradition hellénique, la médecine, comme la relation à l'autre dans la cité, relève dans ce que Aristote appelait la philia. Je cite Aristote qui dit. Si l'amitié est la chose la plus nécessaire à la vie, bien entendu, elle est aussi nécessaire à la mise en œuvre d'une action thérapeutique ou d'accompagnement. La bienveillance, l'engagement envers l'autre au moment de la rencontre, le fait de se reconnaître en lui s'impose au médecin ou à l'accompagnant pour ne pas rester opaque au malade. En eh, la enfermedad no es un órgano o una función lo que se ve afectado, sino un hombre o una mujer en plena ruptura biográfica, un niño o un anciano o un minusválido cuya relación familiar con el mundo se rompe. La enfermedad no es una pura y simple eh, afección orgánica, no es una naturaleza englobada en el ser humano como un diamante en su ganga y de la que sería posible liberarse sin preocuparse de otras inquietudes que eh, las de una organicidad fallida. La enfermedad afecta a un actor inserto en una red de significaciones y valores, un tejido relacional, el cual está enfermo no solo en su materia, sino también en su historia, en su existencia. Una hermenéutica de la enfermedad no es imprescindible, pero a veces, ante trastornos resistentes a todos los tratamientos, fluye con naturalidad no a la manera de un psicoanalista, sino a la de un médico. Es decir, a través de una actitud de acogida, de recepción y de escucha, la búsqueda de una buena y justa distancia, de una simpatía que reconoce la profundidad del enfermo con su queja. Y la eficacia terapéutica tiene ese precio, en cuanto implica siempre una eficacia simbólica, potenciada por la calidad de relación. Lo que la propia medicina llama efecto placebo, olvidando que se trata en... Eh, eh, enteramente lo quiera o no de un efecto placebo o nocebo puesto que se trata necesariamente de una relación como acompañar a un moribundo o a un enfermo grave el proceso de comprensión no es la, una cuestión de tiempo aunque esta facilite la tarea es ante todo una actitud es esencialmente una cualidad de presencia pero el compromiso con el otro en la preocupación del acompañamiento al más cercano no está lejos del amor y del ágape de la tradición cristiana. Para la tradición helénica, la medicina, como la relación con el otro en la ciudad, se asemeja a la filia. Dice Platón: si la amistad es lo más necesario en la vida, es necesario para la realización de una acción terapéutica de acompañamiento. La benevolencia, el compromiso con el otro y en el momento del encuentro. Le fait de reconnaître le elle est fondamental pour le médecin ou pour ne pas opaque patient. J'enlève le premier paragraphe qui suit. Sans un échange compréhensif, l'établissement d'une connivence avec le patient, le médecin s'expose à une part d'inefficacité du traitement prescrit. La médecine relève autant de l'art que de la science. Elle est d'abord une sensibilité savante en action, surtout une sensibilité. Si elle fonctionne comme un répertoire de recettes indifférentes, alors elle se coupe des données anthropologiques. Un trop de savoir fait écran à la pulsation intime des situations. Le vecteur symbolique ne fonctionne que sur un mode résiduel. La demande bien connue de médicaments de la part du patient n'est-elle pas liée à une carence Relationnel. Le médicament prend la place d'une écoute ou d'un contact qui ne se donne pas le temps de satisfaire le malade, de reconnaître ses inquiétudes. La dimension symbolique est ainsi restaurée en, en contrebande, au risque d'une médicalisation excessive, voire même d'une iatrogénie. Le soin implique une reconnaissance mutuelle du thérapeute et de son patient. <laughs> Y el intercambio eh, sí, sin un intercambio de entendimiento el establecimiento de una complicidad con el paciente el médico se expone a una parte de ineficiencia el tratamiento prescrito la medicina es tanto un arte como una ciencia es ante todo una sensibilidad científica en acción sobre todo una sensibilidad si funciona como un repertorio de recetas, indiferentes, se desvincula de los datos antropológicos. Entonces, la medicina se, toma en, se torna en un conjunto rebosante de conocimientos, constitu, constituyéndose en una pulsación íntima de las situaciones. El vector simbólico funciona solo de modo residual, investidura de una persona, del médico o de la técnica. ¿La conocida demanda de medicamentos del paciente no está ligada a una deficiencia relacional? La medicación ocupa el lugar de la escucha o del contacto que no se toma el tiempo de satisfacer al paciente, de reconocer sus preocupaciones. La dimensión simbólica se transforma en contrabando, con el riesgo de una medicalización excesiva, incluso yatrogenia. Eh, el cuidado implica el reconocimiento mutuo entre el terapeuta y su paciente. Un médico es simultáneamente un experto y un hombre la l'héritier d'un savoir établi, posé comme scientifique, mais dont il fait un usage personnel, qu'il l'apparente à un artiste. Aucun médecin n'incarne la science, il n'en est que le plus ou moins bon artisan. Son diplôme ne lui donne pas la science infuse, mais simplement une autorité sociale. Ce qu'il fait de son savoir renvoie plutôt à son histoire de vie, à sa sensibilité, à ses connaissances. On pourrait dire que le médecin expert s'intéresse à la maladie en accordant un moindre souci au malade. Le médecin artiste s'intéresse au malade en considérant le savoir sur la maladie en miroir de ce que le patient lui évoque. En d'autres termes, l'artiste est le clinicien, celui que ne rend pas aveugle un trop de savoir qui le rendrait indifférent à la singularité de son patient. Pour Georges Canguilhem par exemple, la médecine, je le cite, est une technique ou un art au carrefour de plusieurs sciences plutôt que science proprement dite. El médico es à la vez un experto y un hombre del arte, el heredero de un conocimiento <coughs> establecido como científico, pero del que hace uso personal que lo hace parecer un artiste. Ningún médico encarna la ciencia. Es solo su más o menos buen eh, artesano. Su diploma no le da una ciencia <coughs> infundida, sino <coughs> simplemente una autoridad social, lo que hace con que con su conocimiento se refiera más a su historia de vida, a su sensibilidad, a su saber. Se podría decir que el médico experto se interesa por la enfermedad, otorgando menor preocupación al paciente. El médico artista se interesa por el paciente considerando el conocimiento sobre la enfermedad en espejo de lo que el paciente le evoca. En otras palabras, el artista es el clínico, eh, el que no se deja cegar por, por demasiado conocimiento, que lo vuelve indiferente a la singularidad de su paciente. Para Roche-Canguilhem, la medicina es una técnica o un arte en la encrucijada de varias ciencias más que de la ciencia misma. La médecine s'applique au patient dans ce qu'il a de plus sensible, sa chair, en tant qu'elle est meurtrie et périssable. Dans la mesure du possible, le praticien s'efforce de le soigner comme une personne et non comme un corps souffrant. La prise en considération de la souffrance lors de la consultation est un moment fondateur qui donne au patient le sentiment d'être reconnu dans la sincérité de sa plainte et qu'il l'inscrit à nouveau dans un territoire jalonné, qu'il l'arrache à son sentiment d'impuissance. Dès lors que le médecin accueille la plainte, celle-ci est en partie soulagée. Le mur qui barrait l'horizon s'ouvre enfin sur une ligne de sens, sur des jalons d'avenir. Le patient n'est pas une addition d'organes et de fonctions physiologiques, mais un homme ou une femme en souffrance immergé dans une condition sociale et culturelle, ayant une histoire personnelle, des valeurs, une relation affective au monde qui l'entoure, une famille où il s'épanouit ou non, sans omettre la dimension imaginaire qui soude tout groupe et tout rapport au monde, ni un rapport spécifique à l'inconscient également, qui entretient parfois une réticence à guérir, à l'encontre de la volonté exprimé par le patient. Le médecin est un compagnon de route, un guide dans les arcanes du chaos où il se débat en ne reconnaissant plus son corps. Sa sincérité, son engagement, sa compétence dans le diagnostic, ses ressources en matière de médication sont les leviers qui soutiennent son désir de guérir, de contribuer à son retour à une vie propice. La medicina se aplica al paciente en lo que tiene de más sensible, su piel herida y perecedera, que morirá. En la, en la medida de lo posible, el practicante se esfuerza por tratarlo como una persona y no como un cuerpo que sufre. La consideración del sufrimiento durante la consulta es un momento fundante en, eh, que, que le da al paciente la sensación de ser reconocido en la sinceridad de su queja. <coughs> y que lo inscribe nuevamente en un territorio marcado que lo arranca del sentimiento de impotencia. Tan pronto como el médico acoge la queja, ésta se alivia en parte. El muro que bloqueaba el horizonte se abre finalmente en una línea de sentido, en hitos para el futuro. El paciente no es la suma de órganos o funciones fisiológicas, sino un hombre o una mujer en sufrimiento, inmerso en una condición social y cultural que tiene una historia personal unos valores, una relación afectiva con el mundo que le rodea, una familia donde vive, con la cual disfruta o no, sin olvidar la dimensión imaginaria que une a todo un grupo y a, y a toda relación con el mundo. Tampoco una relación específica con el inconsciente que a veces mantiene una reticencia a curar en contra de la voluntad expresada por el paciente. El médico es un compañero de viaje, un guía en los misterios del caos donde lucha sin reconocer más su cuerpo, su sinceridad, su compromiso, su competencia en el diagnóstico, sus recursos en materia de la medicación, son las palancas que sustentan su deseo de sanar, de contribuir a regreso a una vida favorable. Dans tout exercice professionnel impliquant la mise en jeu de l'autre, doit donner son chevet, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Dans la pratique médicale, le savoir est valorisé par l'université, la faculté, le savoir-faire par la clinique et le savoir-être par le malade. Sous peine de perdre un vecteur thérapeutique essentiel, le médecin ne peut se couper de l'une ou l'autre de ces dimensions. À cette condition, il soigne non plus l'organisme, mais la personne souffrante, sachant que cette dernière est immergé dans une culture qui lui est propre, représentation, valeur, etc., une condition sociale, c'est-à-dire un mode de vie, et relationnel, couple, famille, etc. Sans oublier sa singularité, qui ne saurait se réduire à l'une ou l'autre de ses composantes, car leur conjugaison n'épuise pas ce qu'il est en tant qu'individu, tributaire d'une histoire et d'une psychologie propre. Le médecin ou le thérapeute n'échappe d'ailleurs pas davantage à ses caractères. Il est aussi un homme ou une femme immergé au sein d'une culture, sa culture médicale, mais aussi celle propre à son éducation. Il est immergé dans une condition sociale, une trame relationnelle, une psychologie et une histoire propre. Contre la tentation d'imposer sa vision du monde à son patient, fidèle en cela aux ailes apostoliques, que dénonçait Michael Balint, il importe qu'il soigne son patient dans le sentiment partagé d'une égale dignité et d'une reconnaissance mutuelle. Dès lors, au croisement de l'expertise et de l'art, appuyé sur de solides connaissances, les conditions d'une médecine de la personne sont réunies. Gracias. Super. En todo ejercicio profesional que implique la puesta en juego del otro, se entrelazan tres elementos: el saber, el saber hacer y las habilidades interpersonales. En la práctica médica, el conocimiento es valorado por la universidad, la facultad, el saber hacer por la clínica y las habilidades interpersonales por el paciente. So pena de perder el ve un vector terapéutico esencial. El médico no puede sustraer una u otra de estas dimensiones. Con esta condición ya no cura el organismo, sino a la persona que sufre, sabiendo que esta última está inmersa en una cultura propia, representaciones, valores, etcétera, una condición social, estilo de vida, etcétera, y, y relacional, la pareja, la familia, sin olvidar su singularidad, que no puede reducirse a uno u otro de estos componentes, porque su combinación. No agota lo que él es como individuo, dependiente, eh, dependiente de su historia y psicología. El médico o el terapeuta tampoco se escapa a esta característica. Es también un hombre o una mujer inmersos en una cultura, su cultura médica, pero también a una cultura propia de su educación, una condición social, un marco relacional, una psicología un, y, e historia propias. Contra la tentación de imponer su visión del mundo a su paciente, fiel a esto el celo apostólico denunciado por Micael Balint, es importante que trate a su paciente con el sentimiento compartido de igual dignidad y reconocimiento mutuo. A partir de entonces, en la encrucijada de la experiencia y el arte, apoyados en sólidos conocimientos, se dan las condiciones exitosas para una medicina de la persona. vie de Breton. Voilà, j'ai terminé. Merci infiniment de votre patience. Je m'excuse de la longueur de mon exposé, mais il y a eu un malentendu énorme entre nous, euh, puisque je pensais que la traduction allait être euh, simultanée et pas du tout consécutive, ce qui fait que j'avais prévu euh, une quarantaine, une cinquantaine de minutes d'exposé, mais que ça a duré beaucoup plus longtemps. Merci infiniment, euh, Fernanda. Merci encore à, à, à vous de votre patience. Yo eh, Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Eh, hubo un malentendido porque eh, eh, David Le Breton pensaba que era una traducción simultánea y no continua. Entonces, había previsto una exposición para 40 minutos, pero en una traducción simultánea. Eh, entonces, eh, bueno, nos, nos agradece mucho por la paciencia. Sí. Merci. Gracias. De nuestra parte, también, eh, Fer, si es que puedes decirle al doctor David que lamentamos profundamente lo sucedido, le pedimos disculpas por los desajustes que hubo para poder hacer la traducción y le agradecemos infinit infinitamente también por la comprensión que él ha tenido hacia nosotros y por el apoyo para poder inaugurar este espacio. Eh, a nombre de. Yo de... compris, Fernando. D'accord. Moi, je traduis en español. Ok. Eh, que Lili, que sí lo entendió. De acuerdo. Bien, entonces a continuación me voy a permitir hacer un comentario crítico de la conferencia. Después de agradecerle infinitamente por habernos acompañado en este espacio, he recogido algunas ideas que me parecen sumamente importantes de, de todo lo que se ha podido analizar en este espacio. El doctor David Lebretón comentaba cómo la enfermedad... Eh, comúnmente puede ser percibida como algo natural sin embargo eh, también es naturalizada y lo que se vivencia por parte del enfermo se toma como como algo que probablemente no ha sido visto desde todas las, las áreas y con todas las repercusiones que esto implica hay dolor hay un cuerpo hay enfermedad eh, y estas situaciones pueden ser infinitas pero también las respuestas técnicas que suelen darse o que se dan al respecto cuando este tipo de situaciones eh, se presentan. Eh, comentaba cómo los sistemas terapéuticos emergen a través de discursos oficiales con modelos que lo común suele ser que compitan sobre la corpora corporariedad, olvidando una serie de elementos que son importantes. De igual forma, se planteó que ninguna medicina está por encima de otros saberes, pero que sin embargo hay ciertas incomprensiones que emergen o ciertos, eh, ciertas situaciones que vienen eh, preconcebidas. En este sentido, la antropología nos ha permitido entender el conocimiento biomédico y cómo este conocimiento comúnmente se impone frente a otros saberes, pero esta es una interpretación eh, que suele darse sobre todo desde este modelo, pero también desde una variedad de saberes te tecnoexpertos que implican que se presenten dos formas concretas de entender estos conocimientos o estos saberes. Por un lado, una experiencia propia del enfermo, que comúnmente no suele ser entendida, no, puede, no suele ser concebida o tomada en cuenta. Y por otro lado, este conocimiento biomédico propio de la medicina. Lo adecuado o uno de los retos o los desafíos que tenemos en este contexto es el que se pueda lograr la, la armonización entre lo corpóreo y la enfermedad. Y lo que suele ser común más bien es este cuerpo separado de la persona o el no percibir la enfermedad como algo importante y que no puede precisamente eh, descuidarse. Sin embargo, en el caso de la medicina, en algunos casos descuida unos, una serie de aspectos de la persona. Eh, se piensa que la medicina cura la enfermedad, pero no al paciente. Y suele ser común que aparezcan diagnósticos, información, eh, pero también con una limitada relación que olvida sobre todo su antropología. Una de las preguntas que hacía el doctor Lebretón era, ¿humanizar la enfermedad? Precisamente ese es otro de los desafíos que se presenta frente al, al, a la pedagogía hospitalaria, porque cuando el cuerpo eh, dice algo, precisamente se anuncia a través de los síntomas. Por lo tanto, cuerpo y paciente debe ser comprendido para no despersonalizar, eh, debe ser comprendido en conjunto, pero también tienen que comprenderse palabras, el sentido, el cuidado las explicaciones adecuadas, la consideración hacia una situación particular y sobre todo en función a la forma como se viven esos síntomas. El doctor David Lebretón también ha comentado algunos aspectos importantes como por ejemplo la importancia de la ética de la convicción, de la ética de la responsabilidad, que son las que nos van a permitir tener en cuenta la singularidad del paciente, pero también para pasar de una ciencia de, del cuerpo a una ciencia de lo humano. Hay que tomar en cuenta que en la enfermedad no se rompe un órgano, sino atrás de esa enfermedad hay un hombre, hay una mujer, un niño, una niña, y por lo tanto es importante que se tome en cuenta que se afecta un tejido relacional, por lo que un proceso de comprensión no es solo necesario, sino también es una actitud. Y es una cualidad de presencia. Doctor Lebretón, muchísimas gracias por su participación. También queremos agradecer a nuestros intérpretes, a la doctora Fernanda Acosta y al doctor Luis eh, Davater por, esta, por este apoyo. Eh, doctor David Lebretón, estamos convencidos que sus planteamientos, sus conocimientos contribuyen precisamente a movilizar nuevas interrogantes acerca del ejercicio de la pedagogía hospitalaria y contribuye significativamente a los objetivos que nos hemos planteado como gruto, grupo de investigación. Este precisamente es un ámbito intenso de debate y de interés que está planteado a través del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. Invitamos a todos los interesados en integrarse al grupo de investigación sobre pedagogía hospitalaria nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles para que por favor escriban un correo a carol.houston.us.cl con copia a contacto arroba Lamentamos no poder dar paso a las preguntas que habían eh, agradecerles por eh, los, la serie de comentarios que se hicieron a través del canal de YouTube eso demuestra que precisamente ha habido interés por esta actividad y por cada una de las personas que nos han seguido desde diferentes partes de Latinoamérica y del mundo. De este modo llegamos al término de esta actividad. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en la ceremonia de inauguración del grupo de investigación sobre pedagogía hospitalaria, nuevas subjetividades y otras imaginaciones posibles. Les invitamos a todos a consultar los diversos programas de formación ofrecidos para este 2023 por la Escuela Latinoamericana de Postgrado ELP de Celey. También es importante y les recordamos suscribirse al canal de YouTube para que puedan recibir las notificaciones de cada transmisión. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias.